Estamos con el senador Jaime Linares ya discutiendo. En el corte estábamos diciendo si hay algún libro de economía que hable de que los pesos tienen que ser respaldados con los dólares. Digo, Caballo instaló esa idea y me parece que la tenemos muy adentro. ¿no? Esa es parte de la cultura neoliberal y, particularmente, el plan de convertibilidad. ¿no? Claro. Nosotros, este, hoy tuvimos la visita de la presidenta del banco. La verdad fue una muy interesante reunión de comisiones. Eh, porque eh, en general eh, todos estamos apoyando eh, gran parte de estas medidas de reforma estructural del banco y, sobre todo, termina con muchas de las eh, resabios que queda del neoliberalismo, eh, de los cuales algunos artículos se, se terminan ahora. Uh -huh. No termina todavía todo, pero bueno, eh, y, y tenemos algunas discrepancias en algunos temas. Nosotros eh, creemos que, que la intervención de, del banco en la, la orientación del crédito está muy bien. Uh -huh. eh, tenemos objeciones en algunos temas que, por ejemplo, nosotros creemos que el banco tiene que tener una, una estructura mucho más federal, que el directorio debiera tener otra, otra integración. Nos parece que hay eh, demasiadas atribuciones al directorio, eh, que debiera tener algunos eh, controles, este, porque si no el, el Senado o las cámaras van perdiendo cada vez más atribuciones de control. ¿no? Eh, pensamos este, también que las reservas de libre disponibilidad... Eh, tienen que tener un, un marco de referencia. Eh, ahí la doctora este, Marcó del Pon planteaba que están definiendo una serie de variables, eh, no las precisó y nosotros entendemos que debiera tener alguna presión. Por eso, en el despacho alternativo, hemos planteado que, que tiene que representar más o menos el 8, por el, el 8 meses de, de importaciones para garantizar digamos, una, una política durante todo el año. Eh, Después hay por ahí un fondo de, de desendeudamiento que pensamos que, que no debiera existir y que en principio eh, digamos, eh, este, no, no debiera este, eh, utilizarse esta reserva para pagar, particularmente en el caso de la deuda del Club de París, que es una deuda conflictiva. Eh, en lo demás me parece que, que hay consenso en general como para que esta reforma digamos, tienda a ir a, a, hacia digamos, un progresismo económico que nosotros mm. compartimos. ¿no? ¿Y cómo pagaríamos la deuda del Club de París? Bueno, la, la red del Club de París está eh, claramente cuestionada, no este es un tema que todavía no se ha quedado de definido, esto es lo que nosotros creemos que, que la tendría que definir el Congreso. Eh, como así también, digamos, eh, que anualmente el Banco Central debiera presenta ante el Congreso eh, o ante el Senado cuál es el plan anual de, 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 de trabajo, porque parece que también tiene que ver con la posibilidad de, de controlar. El plan de emisión lo, lo presenta, el plan monetario lo presenta. El plan monetario ha presentado, uh -huh. sí, este, bueno, pero no, no está previsto ahora, me parece una, que, que lo presenta anualmente, ¿no? Este, esto es lo que estamos planteando. Así que yo digo, este, son eh, temas eh, opinables, eh, no hay una eh, de oposición uh -huh. eh, generalizada, eh, creemos tanto nosotros como, como el radicalismo, eh, hicimos este planteo, con más o con menos. Sí, me parece que, que digamos, es un tema para debatir, pero de ninguna manera nos divide, esto es lo importante. ¿no? ¿Ustedes van a votar a favor? Nosotros tenemos este despacho alternativo donde condicionamos el tema de, de los fondos de libre disponibilidad, eh, planteamos esto de digamos de las atribuciones del, del directorio, uh -huh. eh, porque pensamos que eso... ¿Ustedes es no, que... no van a, a votar el proyecto de la No, no, no. no el, este, tanto nosotros como creo que el radicalismo, por lo que hoy escuché, tenemos algunas... Este, diferencias, pero este, en otras partes estamos este, obviamente de acuerdo, ¿no? Este uy, ¿usted cree que eh, el resto de la deuda sí se puede pagar con reservas? Se opone sí, a que se pague la deuda del Club de París. Eh, sí, la del Club de París fue una, una deuda de la dictadura, que siempre ha estado cuestionada. La dictadura se quitó. En la, en la negociación. Eso, en los 8.400 millones millonarios que hay pactados hoy, se dejó afuera la deuda de la dictadura. Sí, pero, pero no, 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 no está claro, ¿no? El, 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 al menos nosotros no tenemos los números este, claros de, de cómo se. Y porque llega. no está cerrada la negociación. Claro. Este, entonces me parece que es una, una deuda que debiera estar, digamos, debiera venir al, al Congreso para que se analice y se, se autorice, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros, este, en este aspecto, me parece que particularmente definir que va a estar para pagar deuda externa. Eh, digamos, es un tema... Pensamos que la, la, el, lo que exige, lo que vaya por encima de la, de la reserva libre de disponibilidad, se podría orientar también este, a, a créditos más que a pagar deuda, ¿no? Uh -huh. este, ¿Y claro. la deuda qué hacemos? ¿Y la deuda, hicimos ahora? una quita del 67%, pero no la, la semana, no la del ¿no? Club de París, ¿no? En la, el, el, el Club de París pedía 14.000 millones de dólares y cerró en 8.400, cosa que usted sabe que los países no discuten con el Club de París, van y pagan en general, sí, ¿no? Bah, eh. <laughs> Pero bueno, yo digo, hay, hay distintas. Nosotros tenemos. No, no, eh, hay gente que, que plantea no pagar deuda con, eh, con las la reservas. Nosotros creemos que no es un tema que sea este, imprescindible. Pero me parece que, particularmente, esta deuda es una deuda que debiera tener uh -huh. tratamiento especial, la, la, la de París. ¿no? Le agradezco mucho, senador. No, con gusto. Volvemos en un minuto.